Bueno, señores, estamos aquí con el entrenador del equipo senior del Club Voleibol Benidorm, Playa de Benidorm, que es el vinicolchón Benidorm, Jaime González. Si te hubieran dicho al principio de la temporada que ibas a estar en la posición que estás, ¿qué hubieses dicho? Bueno, pues era demasiado aventurarse a decir que íbamos a estar tan arriba, pero la verdad que el equipo al principio era un equipo que prometía muchísimo, pero bueno, es una liga en la que ya sabemos que todos son gente amateur y lo que me ha sorprendido es la constancia que hemos tenido hasta el final. Muchas veces otros años ha habido bajas a mitad de año y este año pues hasta el final están luchando todos con unas ganas tremendas. Queda una victoria y media, como el que dice, para decir que ya estamos clasificados para el playoff de ascenso. Esta semana que jugamos en casa, ¿ya cuentas con los 3 puntos? Es una... Bueno, contar con los 3 puntos en una liga que es tan apretada es complicado, pero sí que es cierto que jugamos contra el último clasificado. Y si va el último clasificado es porque los resultados han estado ahí. Así que lo lógico y normal es que sí que venzamos ese partido, 3-0 o 3-1 a lo sumo. Pero bueno, es una liga muy apretada. No, hasta que no terminemos el partido no te lo digo. De todas maneras... Esta es tu primera temporada llevando un equipo senior, al equipo senior del Club Voleibol Playa de Benidorm. Es mi segundo periodo aquí. Yo ya estuve en otro periodo anterior, precisamente estuvimos 3 años, hicimos 2 ascensos consecutivos de categoría y en el tercer ascenso no se pudo consumar. Y bueno, por circunstancias, pues aquí estamos de nuevo intentándolo. El equipo es una piña, por lo que me has dicho ahora, que están viniendo todos, que todos son una familia. ¿Esto es lo que le faltaba al vóley masculino de élite de nuestra ciudad? Sí, bueno, Benidorm tiene una cantidad de jugadores inmensa, pero los tenía todos pues por ahí. Y lo que hemos conseguido es que estén todos aquí y jugando, con lo cual yo estoy orgullosísimo de estar en la posición en la que estamos con el 100% del equipo de aquí de Benidorm. Tener a Raúl Mesa también dentro del equipo es algo que llama para que esa unión se haga más efectiva. Hombre, tener a una persona que ha jugado una Olimpiada, que tiene experiencia internacional y que además es tan majo como persona, es algo que nos ha unido muchísimo, por supuesto que sí. Si nos clasificamos, que no es que digas que si nos clasificamos, digo, cuando nos clasifiquemos para la fase de ascenso, tú ya me imagino que tendrás visto o previsto quiénes van a ser nuestros rivales en esa fase. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, el principal rival lo tenemos precisamente en nuestra liga. Como te decía antes, una liga súper apretada, y los 3 equipos que estamos en liza para conseguir esas 2 plazas son, aparte de nosotros, los otros 2 son grandísimos equipos, no en vano. Este fin de semana hemos perdido en Pizarra 3-2, muy ajustado, con un partidazo. Y por lo tanto el siguiente rival, digamos, en importancia está en nuestra propia liga. Bien, luego hay 2 grupos más en el que está como principal rival Andorra, en camp de Andorra, y en el grupo, en el otro de los grupos, en el grupo B, hay un equipo extremeño que también lo está haciendo muy bien, pero bueno, todos los equipos serán duros, seguro. Una fase de ascenso van todos a muerte. Sobre todo que el club va a solicitar esa fase de ascenso para jugarla en Benidorm. Si la jugásemos aquí, el factor cancha, el factor de jugar en casa sería muy importante, ¿verdad? Por supuesto. Primero el factor cancha, porque nosotros aquí nos sentimos muy cómodos jugando y la gente aquí está muy cercana a nosotros y es vital jugarlo aquí. Pero además, como te he dicho antes, son todos de Benidorm y son gente que trabaja. Si fuera, tendríamos seguramente algún problema de cara a alguno de los jugadores que se pueda desplazar incluso. Por lo tanto, nuestra baza es que se juega aquí en Benidorm. Que se juega aquí en el Benidorm, en el Palau, en el pabellón Raúl Mesa, porque os sentís a gusto, pero esperemos que ese fin de no llueva, ¿no? Efectivamente, no lo podemos negar. Aquí llevamos todo el año luchando porque el pabellón esté en condiciones.
Benidorm no suele llover, eso es bueno para el turismo, malo para nosotros, pero es que si llueve, desde luego, tendríamos un serio problema. Pero vamos, de aquí a allá, eso seguro que está solucionado. Me imagino yo, si no le pediríamos a la Concejalía de Deportes que nos cediera unos salvavidas para jugar en la pista, ¿no? Porque si no, no hubiese manera. Porque ya ha pasado de tener que suspender partidos por la lluvia, ¿no? Sí, este año, después de estar calentando aquí, tuvimos un partido contra Salesianos de San Miguel de Madrid, que tuvimos que buscar una alternativa porque durante el calentamiento empezó a llover y había una gotera justo en medio del pabellón, justo en medio de la cancha. Y bueno, finalmente se pudo solucionar. Nuestro pueblo vecino Finestra nos dejó participar allí. Y bueno, entre vecinos. De todas maneras, hago aquí un llamamiento a nuestro amigo Arturo Cabrillo, concejal de deportes, que preveyendo que nos van a conceder la fase de ascenso, que se arreglen las goteras, que ya llevan 30 años, pero bueno, yo creo que ya es hora. ¿Qué es lo que te haría feliz? El ascenso, ya lo sé. Pero si no se ascendiera, si se llegase el pleno y no se ascendiera, ¿sería un pequeño fracaso o no? No, yo fracaso no llamaría fracaso al hecho de no ascender, porque una vez llegas a una fase de ascenso pueden pasar muchísimas cosas, son muchos partidos, son 4 o 5 partidos en 4 días y ahí puede pasar cualquier cosa. Yo estaría contento con el hecho de llegar, llevamos muchos años intentándolo de nuevo, con nuestro compañero Frank al mando del timón y a punto hemos estado otros años, pero este año importante llegar. Si llegamos y ascendemos sería excepcional. ¿Por qué? Porque la liga que hay por encima de nosotros, en cuanto a calidad deportiva, la podemos afrontar perfectamente con el equipo que tenemos. Y en cuanto a calidad, en cuanto a poder exigir más, porque es un salto de calidad tremendo a nivel de estatus del club, pues estaría perfecto. Ahora, fracaso no. También tenemos la suerte de que las chicas están luchando por meterse también en el playoff. La verdad que puede ser una temporada para enmarcar, ¿no? Redonda. Eso estamos hablando de las categorías superiores, porque las chicas efectivamente están cada vez más cerca de la fase de ascenso. Quedan muy poquitos partidos y bueno, hay que rascar puntitos ahí, pero la gente de arriba también se está dejando puntos, porque pasa como en la nuestra, que es una liga muy apretada, y podrían estar en la fase de ascenso, lo cual sería un exitazo, porque a priori ese es un equipo que a principio, un equipo muy joven, muy, muy para hacer, con mucha ayuda de juveniles, y finalmente están en una situación excepcional. Pero no solo eso, es que las categorías inferiores, estamos hablando de que la rama masculina, todos los equipos, juvenil, cadete, infantil, están liderando su clasificación y a puntito de meterse en un campeonato de España. Este año los astros se han alineado con el Club Voleibol Playas de Benidorm y la verdad es que estamos todos muy orgullosos. Bueno, yo más bien que los astros se hayan alineado con el club es saber hacer bien las cosas. Jaime, estamos retransmitiendo los partidos ahora mismo del senior y del senior femenino en directo. ¿Se nota? ¿Eso la gente lo nota? Además de que se nota en la reproducción online, porque nosotros siempre que viene un equipo le decimos, pues mirad, tenemos la fortuna de colaborar con una gente que lo está haciendo muy bien, por cierto, desde aquí os doy un aplauso. Y en directo se está viendo también allá donde vamos a jugar o los equipos que vienen aquí. Pero no solo eso, es que eso luego se reproduce por las redes sociales, con lo cual sí que es cierto que estamos llegando a muchísima más gente. Y desde esta semana que conseguimos arreglar los problemas de sonido, ya se escuchan bien todos los comentarios y el sonido ambiente. O sea que ha quedado, esta semana sí que estoy satisfecho del trabajo que hemos hecho. Pues nada, este próximo sábado a las 6 de la tarde llamamos a toda la afición que venga a apoyar al equipo. El que no pueda o esté malito, ya sabe, se puede conectar con Mini Noticias para verlo en directo. Jaime, que tengas mucha suerte, que consigas esta meta que es muy importante para el voleibol y para el deporte de nuestra ciudad, y a por ello. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo.